prendido, gloria a Dios. Gloria a Dios, está prendido. Gloria al Señor, está prendido ya. Gloria a Dios. Estamos ya. Gloria al Señor. Queremos una vez más bendecir, decirles buenas noches. Un poquito, ajá, gloria a Dios. Eso. Ahí no mucho. Exacto, gloria al Señor. Y ahora mirarlo, ya ahí está bien. Eso. Exacto, exacto. Los bracitos un poquito más cerrados. ¿Cómo están, mis amigos? ¿Perdón? Estamos haciendo pequeños ajustes para... Ahí, ahí, gracias. Para empezar nuestro enlace con todos ustedes, hermanos y amigos, queremos una vez más bendecirlos, agradecerle al Señor porque nos concede la bendición de poder estar juntos una vez más para meditar en la palabra de Dios. Quiero darles la bienvenida a todos nuestros queridos y buenos amigos, amigas. A ver, yo no sé los lentes. Me pareciera que me están un poquito molestando. Entonces, bienvenidos nuestros migrantes, ustedes todos, queridos internautas, los saludamos y los bendecimos, dándole gracias a Dios por la vida de todos ustedes, por su familia, por todo lo que Dios le ha dado. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios eternamente. Gracias. Bienvenidos una vez más y... Bueno, vamos ahora sí a meditar un ratito en la palabra del Señor. Dios habla hoy, un puntito, ajá, ahí está. Dios habla hoy, es nuestro programa, si usted va a ser atento, ya termina lo que, y estoy un poco desubicada porque llegué y, ay, las cosas no suceden a veces como uno quiere. Pero bueno, nuestro programa Dios habla hoy. Ya estamos aquí para llevar la reflexión de la palabra de Dios. Vamos a abrir las escrituras. Yo les he dicho a ustedes, mis buenos y fieles amigos y amigas, hermanos, que lo más hermoso que podemos hacer en medio de las crisis, en medio de todas las cosas que podamos vivir, situaciones de pronto complejas, difíciles, es meditar en la palabra de Dios. Así es que vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a ver qué el Señor nos dice a través de su palabra. Vamos a leer un salmo y para poder tener un tiempo de oración y podernos acercar a nuestro Dios maravilloso. A veces el enemigo se atraviesa y es como que a uno lo... Cuando de pronto las cosas no están como uno quiere, como que se desubica un poco, pero tenemos que con la gloria y la ayuda de Dios ubicarnos. Siempre el enemigo va a usar y a veces usa gente cercana a uno para tratar de impedir que la palabra de Dios se predique, que la gloria de Dios sea vista, porque para estos casos se necesita estar en una comunión total y estar todos unánimes, todos unidos, para llevar la reflexión de la palabra. Entonces, en la unidad, en la obediencia, opera de una manera maravillosa el Espíritu Santo. Pero el salmo, quiero leer un salmo con ustedes. Estaba... El salmo 51 es uno de los salmos también muy hermosos. Pero miren lo que decía, esta es una oración de David el día que cometió pecado contra Dios, el día que falló David, oró a Dios. Y miren lo que dice el Salmo 51, ¿qué pasa? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Déjalo descansar, que puede ser que está... Gloria al Señor. A ver, pero yo estoy al aire.
Ah, ya, está bien. Sí, yo estoy. Ojalá nuestros queridos amigos y nuestros hermanos nos estén escuchando y me estén viendo, porque parece ser que como que no sale la imagen en en todo lo que usamos para poder transmitir, hacer esta transmisión en directo. Okay, no lo forces, déjalo, te conozco. Bueno, veamos, vamos a ir leyendo y esperemos que estemos en contacto verdaderamente. Aquí debes de ponerlo, no sé qué hiciste poniéndolo allá, no hay razón alguna, exacto, déjalo allí. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame, oh Dios, de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres el sacrificio que yo lo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, oh Dios. Ahí termina el Salmo 51, tiene 19 versículos y le hemos dado lectura a este salmo, esta oración. Esta es una oración que David hizo cuando había pecado contra Dios. Se había llegado a una mujer casada, como fue Betsabé, y en ese momento de tanto dolor y de tanta tribulación, el rey eleva a Dios esta plegaria, esta súplica. Pero qué linda es. Yo digo, si todos los habitantes de la tierra alcanzásemos a ver el pecado, las cosas que hay en nosotros, verdaderamente, y las cosas que hacemos tan malas, qué lindo sería que estuviésemos invocando a Dios y el favor, la misericordia, el perdón divino, así como lo hizo David. David cuando vio que había pecado contra Dios, ¿cómo se arrepintió de corazón? Volvemos a lo que hemos estado hablando esta semana. Dios nos está llamando a todos, aquí en esta nación, al mundo entero, a que debemos de arrepentirnos. El arrepentimiento. Aquí David está arrepentido por el pecado cometido. Y dice. Y dice su palabra que leíamos, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades.
Dice, borra mis rebeliones. Así debemos de invocar y clamar a Dios cada día. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones, Señor. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así es que tenemos que pedirle al Señor que nos limpie de todo pecado, de toda maldad. Y decía David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está, dice, delante de mí. Qué lindo es que usted, amigo, amiga que me escucha, pueda reconocer sus pecados. Ahí está el problema, que mientras estamos cegados a causa del pecado, qué difícil se nos hace reconocer esa maldad, el pecado que hemos cometido. Solamente tiene que venir la luz del Señor y guiarnos Él a un arrepentimiento genuino para que nosotros podamos arrepentirnos de corazón y pedir a Dios que tenga misericordia. David le decía eso, le decía, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Usted también está llamado por el Dios del universo, mi querida amiga, mi buen amigo, arrepentirse y a decirle a Dios, yo solo contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Como decía David, ten misericordia de mí o ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Hay que pedir el favor de Dios, hay que invocar la misericordia, la compasión del Señor. Y qué precioso, mire, no solamente decía, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra, le decía David. Ahí ya tienes que quedarte para estar. Dice, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En pecado hemos sido concebidos. Desde que Adán en el huerto del Edén pecó contra Dios, de ahí toda la raza humana es pecadora. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios. Todo ser humano, todos mayores, ancianos de mediana edad, gente joven, todos somos pecadores y nacemos bajo esa simiente. Por eso viene Cristo, para liberarnos de la esclavitud, de la ceguera y de la muerte que trae el pecado. Estábamos leyendo el libro de Josué y nos recordamos de la lectura que habíamos hecho el día de ayer. Cuando Israel está totalmente, el pueblo todo está en angustia porque han ido a la guerra a conquistar una ciudad pequeña, pero resulta que el pueblo era pequeño y como mandó primero a inspeccionar la tierra Josué y vieron que era una ciudad pequeñita y con pocos habitantes, él envió como 3.000 hombres, pero esos 3.000 hombres fueron sacados corriendo, estaban en apuros porque como 37 hombres de aquellos fueron muertos. El resto dio la espalda huyendo de sus enemigos de aquella ciudad pequeña con pocos habitantes. Parecía que ellos eran más fuertes y más valientes. Pero ¿por qué causa estaban viviendo eso? ¿Por qué estaba pasando eso el pueblo, esos 3.000 hombres y trajeron esa noticia a Josué? ¿Por qué? Porque el Dios del cielo le dijo a Josué, ha prevaricado, han cometido pecado, han hecho anatema Israel, hay pecado. Y ya mismo Dios nos conceda la bendición de poder abrir y continuar con la parte cuando Dios le habla a Josué ante la oración. Josué también estaba orando, ay Señor mío, ay ahora qué haremos, ay no era mejor quedarnos allá del otro lado del Jordán.
¿Qué había en el corazón de Josué? Pesar, tristeza, luto, dolor, pero también arrepentimiento. Aunque no entendían por qué esa turbación y todo lo que estaba viviendo su pueblo, el pueblo de Israel. Sin embargo, Josué y los ancianos, todos los religiosos, los sacerdotes, están orando y clamando a Dios. ¿Y qué se hará con tu grande nombre, Señor? Porque el Dios del cielo se ha hecho grande nombre. Él sacó a Israel de la esclavitud allá de Egipto. Y qué maravillosos fueron los milagros que Dios hizo. Aquí hay otro hombre arrepentido, compungido, adolorido a causa del pecado que ha cometido, de haber ofendido a Dios. Su nombre es David. Ha pecado ante Dios y ha pecado contra Dios. Y ahora David está mostrando cuán dolor, cuánto dolor, cuán grande es la tristeza de su corazón. Dice: yo en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo. Si algo Dios quiere es que nosotros seamos sinceros. Dice: lávame más y más y seré más blanco que la nieve. Purifícame y seré limpio, le dice a el Señor, a David al Señor. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. A causa del pecado no hay alegría. Congoja, tristeza, nos abrumamos, nos sentimos mal a causa del pecado, porque aunque nosotros no lo veamos, verdaderamente se escapa la paz, la felicidad, un poquito de la alegría, un poquito de felicidad que podamos, todo se va cuando nosotros estamos involucrados y esclavos en el pecado. Necesitamos arrepentirnos como lo hizo David. Le decía David a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu dentro, un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Lo que todos tenemos que pedirle a Dios. A causa de haber pecado, nuestro corazón está sucio. Y nosotros, como el pueblo del Señor, cristianos, cada día estamos en esa purificación que el Señor le está haciendo a nuestros corazones. Si ustedes supieran, a veces nos sentimos bastante bien y cuando nos damos cuenta como que estamos espiritualmente bien y algo sale de nuestros corazones tan feo. A veces hasta nos asustamos y esto estaba en mí, ese egoísmo. Pero ¿por qué pensé esto? ¿Por qué hice aquello? Estamos cada día en ese proceso de regeneración, de mudanza, de cambio. Está Dios creando dentro de nosotros un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón puro, porque solamente con un corazón recto, puro, limpio, podemos alabar a Dios y podemos acercarnos a Dios. Decía en el proverbio: el pecado es afrenta de las naciones, el pecado es vergüenza en la vida del ser humano. Lamentablemente no nos damos cuenta porque el pecado nos ciega. Y ya cegados, ya no sabemos a dónde vamos. Entonces, dice, se recrearán estos huesos que has abatido. Si perdonas mi pecado, si me limpias, si me purificas, es lo que David le estaría diciendo. Le dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía algo, que si la presencia de Dios se iba, estaba acabado David aquí en la tierra. Por eso le dice: no me eches de delante de ti, te quiero a ti, te necesito a ti, no quiero perder tu dulce compañía. Pero el pecado nos aleja de Dios. David había pecado y David sabía que sus labios estaban sellados y no podía. Por eso le dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo. El gozo ya no lo tenía David a causa del pecado. A causa de la maldad. Le dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se van a convertir a ti, Señor. Si tú me abres los labios, aquí estaba leyendo cuando él dice, abre mis labios
Aquí, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque tú no quieres sacrificio que yo los daría. Abre mis labios, dice David, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. A causa del pecado, David sabía que no podía adorar a Dios. Él podía repetir muchas palabras y muchas cosas, pero él sabía lo que era orarle a Dios de corazón. Y nadie mejor que David sabía lo que era la compañía, sentir la presencia de Dios. Él había sido ungido. Y el poderío y la gloria del Espíritu Santo había venido sobre él. Él había sido lleno del Espíritu Santo, del poder del Espíritu de Dios. Y por eso ganó la pelea a Goliat, el gigante. Él sabía lo que era la presencia de Dios. Él sabía lo que era tener la unción divina. Él sabía lo que era tenerlo a Dios en su corazón. Y ahora él está triste, está llorando. Por eso él dice, abre mis labios. Yo puedo repetir muchas cosas. Yo te puedo decir muchas cosas, pero tu presencia no está. Ábreme los labios, y eran más los labios espirituales. Ábreme mis labios, publicará mi boca tu alabanza. Tú no quieres sacrificio que yo los daría. Yo qué no haría para que tú me perdones. Pero no es lo que él tenía que hacer, es lo que Dios iba a hacer con él. Y lo único que Dios esperaba es lo que él está haciendo, un arrepentimiento genuino, presentarse delante de Dios reconociendo su pecado, su maldad, y qué difícil se le hace al ser humano. Normalmente, a veces, la persona ha pecado, ha hecho lo malo, ha transgredido la ley, ¿no? La ley de Dios es en todo tiempo que la transgrede el hombre, en todo momento. Pero muchas veces hemos violentado las leyes, también aquí terrenales, humanas, la ley del hombre, lo que se ha establecido aquí en los pueblos, naciones. Y hasta el último momento, la persona que es convicta, que es hallada culpable, sigue muchas veces hablando que es inocente y yo no lo hice, y yo no lo hice. No confiesa su pecado, no se acerca para reconocer que sí se equivocó, hizo lo malo. Pero en cambio David aquí tiene un reconocimiento de su pecado. Yo reconozco mi pecado, mis rebeliones. Yo reconozco mi maldad, mi pecado está delante de mí. Y yo solo puedo pedirte a ti, Dios de los cielos, que me perdones. Él está pidiendo perdón, perdón a Dios, que lo perdone. Todos debemos implorar, y especialmente en nuestra nación, debemos estar pidiéndole al Señor que nos perdone, que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude el Señor, que tenga compasión. Lo necesitamos, que Dios tenga compasión y no nos deje el Señor. Que no nos abandone nunca. Le dice aquí el Salmo 52, el versículo 7, dice, he aquí, el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad, se sostuvo, no confesó su pecado. Ay, Dios lo destruirá, dice. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¿Sabe quién escribe este salmo? El mismo David. En otro momento, él, otra oración que hizo delante de Dios, dice, pero yo estoy, dice, como olivo verde en la casa de Dios. Ahora él tenía la presencia de Dios. Y por eso él dice, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Yo confío en la misericordia de Dios que es eterna. Está diciendo David, te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Esperaré en tu nombre porque es bueno delante de todos tus santos. Esperaremos en él, esperaremos en Dios. En el versículo 8.
en el versículo 4, dice del Salmo 56, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? No temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? El versículo 8 de este salmo dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, dice David, esto sé. ¿Qué sabe David? Dice, esto sé, que Dios está por mí. En Dios yo voy a alabar su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? No temeremos. En Dios hemos confiado. No temeremos lo que nos pueda hacer nadie. Porque en Dios está confiada nuestro alma, nuestro corazón. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Porque has librado mi alma de la muerte y has librado mis pies de caída para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Has librado mi alma, le dice David, de la muerte, de la condenación, de la paga del pecado que es muerte eterna, condenación eterna. David le dice, has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída para que ande delante de Dios en la luz de aquellos que viven. Usted no quiere andar en la luz de Dios. Usted no quiere venir, no quiere caminar en esa luz divina que es Jesucristo, en la luz de los que viven eternamente y para siempre. Viviremos con Dios para siempre. Pero hay que venir al único que dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos que venir a Jesucristo y caminar con Él, creerle al Señor. Él es bueno, Él es misericordioso con nosotros y compasivo. Oremos por un momento al Señor y clamemos a nuestro Dios y alabémoslo. Grandemente adoremos su nombre. Qué privilegio que me concede poderle decir a Dios, bendito y alabado sea tu nombre, soberano Dios del universo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel. Te bendecimos y te glorificamos por toda la eternidad. Reconocemos que no hay Dios más grande que tú. Tú eres el Señor de los cielos, el Señor de la tierra, el Dios que está sentado en su trono majestuoso, todopoderoso. Grande y maravillosa son tus obras, oh Dios de los cielos. Justos y verdaderos son todos tus caminos. Rey de los santos, ¿quién no le temerá a nuestro Dios? ¿Y quién no glorificará su nombre? Pues solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú, Padre mío. Adoramos y bendecimos a nuestro Dios. Excelso eres en medio de tantos dioses falsos. Tú eres el eterno Dios que sostiene este universo. Abres tu mano bendita y santa y colmas de bendición a todos los seres vivos. Te engrandecemos, oh Dios, te engrandecemos, te bendecimos. En la hermosura de tu gloria, Señor, te exaltamos. Decía David, desearía yo estar a las puertas de los atrios de mi Dios para contemplarlo en su hermosura y alabarlo eternamente y para siempre. Te honramos, Señor. Bendecimos al Cordero. Glorioso es el Rey. Glorioso es el Rey que ha de venir. Él es Jesús de Nazaret, el Príncipe de Paz. El eterno Señor, aquel que es el verdadero pan que desciende del cielo para darnos vida. Engrandecemos a Jesucristo y lo bendecimos. Glorioso eres, Cristo mío. Bendito por los siglos de los siglos. Santo eres. Santo, a ti te adoramos y te bendecimos. Y al Espíritu que tú nos has dado lo engrandecemos por toda la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Cordero Precioso. Oh Señor, gracias por darnos este privilegio de acercarnos al Dios bendito y soberano, porque por tu sangre preciosa que nos ha redimido,
Nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes. Hoy podemos acercarnos confiadamente al trono del Dios viviente y glorificar su nombre y exaltarlo y confesarlo como el Dios santo, vivo y verdadero, único que existe. Diosito lindo, te bendigo, adoro a Jesús, bendigo a tu espíritu y te agradezco por darme el honor de acercarme para pedir tu favor, para implorar tu misericordia, para rogar tu clemencia, Señor. Aquí estamos los habitantes de la tierra, todos, Señor, de oriente a occidente, de norte a sur, hombres y mujeres, grandes y pequeños, somos criaturas que necesitamos tanto de ti. Te pedimos piedad, Señor, del cielo y de la tierra. Te rogamos misericordia. Imploramos delante de ti la clemencia, el favor, la bondad, la compasión de nuestro Dios. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Ten misericordia, Padre, de aquellos que habitamos en esta nación. Dios Todopoderoso, no permita, Señor, que la maldad destruya esta tierra, a todos los que habitamos en esta nación, que no se contamine más este pueblo. Ayúdanos a reaccionar, a ver el pecado, Señor, alúmbranos tú, que podamos ver que tu Espíritu Santísimo nos guía al arrepentimiento. Oh Señor, que nuestro entendimiento sea iluminado para que podamos comprender tu palabra, para que podamos ver a la luz de tu presencia la grande maldad que hay en nosotros. Por amor a Jesucristo, Padre. Dice tu palabra que cuando Jonás predicó allá en Nínive, comenzando desde el rey, fue compungido su corazón, se arrepintió toda esa gran ciudad, se arrepintió el rey y todos los cortes y todos los que trabajaban con él. Padres queridos, ayúdanos que se provoque un arrepentimiento, no solo en los que habitamos aquí, en todos los habitantes de esta tierra, Dios mío, que las almas no perezcan. Tu palabra dice que toda alma te pertenece a ti. La bondad y la clemencia del Señor por todos aquellos hombres o mujeres que están ahora mismo, Señor, tristes, adoloridos, aturdidos, acongojados. Tal vez están con depresión. Te pedimos misericordia y solo tu brazo todopoderoso y tú que conoces todo lo que hay en el corazón del hombre, puedes ayudarlos, bendito Dios. Ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Ten compasión, Señor, que tu misericordia no sea parte, bendito Padre de amor y de misericordia. Ay, Padre querido, oh Señor del cielo y de la tierra, cuántas guerras tenemos, cuánta lucha, Señor. El enemigo nos aturde y ni siquiera miramos, ya no redimimos el tiempo, hacemos lo que nos da la gana, somos desobedientes y el enemigo gana la batalla. Ayúdanos, Señor, a obedecerte a ti por sobre todas las cosas. Ten misericordia, Dios mío, ten misericordia de aquellos que nos llamamos cristianos y estamos en tanta desobediencia, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, mi amado Dios, mi Todopoderoso, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, levanta, Señor, levanta ese pueblo llamado cristiano que está desanimado. Tal vez está, Señor, en desaliento. ¿Cuántos hermanos están, Señor, a punto de apartarse, de alejarse de tus caminos? No lo permitas, mi Dios, no lo permitas, Padre. ¿Cuántos quieren claudicar? Extiende tu brazo misericordioso y compasivo y no permitas que nuestras hermanas en la fe, nuestros hermanos, se alejen del único que es el autor de la vida, Padre. Ten compasión, alienta a tu pueblo, anímalo, Señor. Oh, que nuestro hombre interior sea fortalecido por el poder del Espíritu del Señor. Glorifica tu nombre, Señor, en cada uno de aquellos que proclamamos tu nombre, que invocamos tu nombre. Tu piedad, papito lindo, que se levante esa iglesia de Cristo para orar, para rogar, para suplicar al Señor del cielo y de la tierra por toda esta nación.
Necesitamos un pueblo que se despierte. Aviva a tu pueblo, papito lindo. Despiértalo, anímalo. Aliéntense nuestros hermanos, como dice tu palabra. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Derrama de tu gozo en nosotros, Padre. Oh, mi Padre celestial, animaos y alentaos, dice tu palabra en mi presencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Dios Todopoderoso, desbaratamos y destruimos todo plan del diablo contra la iglesia del Cordero. Todo plan satánico lo derribamos y lo destruimos, Padre, por el poder que tú nos has dado. En el nombre de Jesucristo se derriba toda artimaña, toda oposición, todo impedimento, todo obstáculo, todo lo que el diablo quiera hacer para impedir que tu palabra fluya, Padre. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, que todos aquellos que predican tu palabra a través de las redes sean bendecidas, sean fortalecidos, sean preservados de todo mal. Ayúdanos a santificarnos, a purificarnos más, a buscar el Espíritu Santo poderoso, como dijo David. No quites de nosotros tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesucristo, que podamos predicar. Las almas necesitan, Padre. Mira cuántas almas están necesitadas de tu gracia divina. Cuántos hombres y mujeres están atrapados en el pecado y no alcanzan a ver. Alúmbralos, Dios mío. Ilumínalos, hazles ver a nuestros amigos, a nuestras amigas, Señor, ese pecado. Y que también como nosotros cada día procedemos a arrepentirnos. Y un día nos llamaste a un profundo arrepentimiento. Así también ellos puedan arrepentirse. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Dios lindo y maravilloso, porque todo lo que tú vas a hacer, Padre, con todos nuestros amigos y amigas, porque solo tú concedes las peticiones de los corazones, cada petición quede delante de ti. Nos unimos al clamor o a la petición de ellas, aquellas amigas, amigos, hermanos en la fe, Dios Todopoderoso. Nos unimos al clamor, a la petición, pidiéndote, rogándote que concedas lo que necesitan, Padre, conforme a tus propósitos eternos. En el nombre de Jesús, glorifícate y exáltate, Señor. Habrán muchos, muchísimas almas que tal vez no han podido creer por la palabra, pero pueden creer por el milagro, por las obras que Cristo ha hecho, hace y seguirá haciendo hasta el final. En el nombre de Jesús, despierta, comezón para oír tu palabra en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos donde son los principios de dolores. Despierta, Padre, ese deseo, ese anhelo por escuchar, por oír, por amar tu palabra y por obedecer tu divina ley. Bendecimos a todos nuestros amigos, amigas, Señor. Gracias por todo el remanente que nos has dado a través de las redes. Gracias por aquellos que estás añadiendo cada día. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que tu gracia los alcance. Que tu gracia los alcance. Que tu favor no sea parte de ellas. De todos ellos, bendito Dios. Permíteme bendecirlos. Permíteme bendecirlos. Permíteme rogarte que les concedas a todas nuestras amigas, amiga, lo que ellas necesitan, lo que ellas desean, conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, desatamos bendiciones a toda la audiencia que tú nos has dado. Los bendecimos y te rogamos que traigas paz a los corazones que de pronto están en angustia. Que pongas tu mano sanadora y sanes esos cuerpos adoloridos, Padre. Libera de toda opresión del enemigo a todos nuestros amigos y amigas. Que la luz de Jesucristo los pueda iluminar. Que salgan de la mentira a la verdad. Del reino de las tinieblas al reino de la luz. De las garras de Satanás y puedan venir al reino de Cristo. Dios Todopoderoso, te lo pedimos. Por cada alma, por cada vida que nos ve en otros países. Ten misericordia de ese remanente que nos has dado en otras naciones. Nos están escuchando. Permíteme rogarte por todos ellos, migrantes o no migrantes. Fortalécelos, guárdalos. Señor, no permitas que el enemigo destruya a nuestros amigos, amigas. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, que tu misericordia, que tu misericordia, esa misericordia que nos alcanzó a nosotros y nos cubriste con tu gracia divina, los cubra, Señor. La gracia tuya las alcance. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por darnos esta bendición de estar aquí juntos con todos nuestros hermanos y amigos. Gracias, Señor, por darnos la bendición de proclamarte, de honrarte y de bendecirte, Padre. Gracias por darnos la enorme bendición de confesar a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, porque nos has dado la promesa al Espíritu del Señor que mora en nuestros corazones. Gracias, Padre. Eternamente gracias. Nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, desbaratando, destruyendo, anulando, aniquilando el plan del diablo, Señor. Solamente tú, Cristo de la gloria, rompes cadenas, destruyes ataduras, maldiciones generacionales en las vidas de los seres humanos. Tú viniste a liberar a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, a sacar de la cárcel al oprimido. ¿En qué prisión tendrás, Señor, Satanás, a los hombres, mujeres? Muchos han caído, Señor, en drogas, en alcoholismo, prostitución. Ten misericordia, ten misericordia, ten compasión, Padre. ¿Cuántos brujos, hechiceras? Ten compasión, que puedan ver, que puedan arrepentirse, que puedan cambiar sus vidas, que puedan dejar el reino de las tinieblas y venir al reino admirable de Jesucristo. En el nombre de Jesús, desbarato todo plan del diablo. Nos ponemos en tus manos, creyendo que solo tu Espíritu habla en nuestros corazones y que esa palabra traerá fortaleza, luz, paz para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, mi buen espíritu. Gracias, papito lindo. En Cristo, mi Señor, queremos agradecerte, Dios del cielo, y bendecirte, glorificar tu nombre, Señor, por siempre, poderoso, majestuoso. Alzaremos nuestros ojos a los montes, porque ¿de dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de ti, Dios de los cielos, que hiciste todo y solo tú los cielos y la tierra. No darás nuestro pie al resbaladero. Ni nuestro Dios se dormirá. Jamás, jamás, jamás. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará, como dice David. En lugar de delicados pastos, Él nos hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él nos pastoreará. Él va a confortar nuestras almas, Señor. Gracias, papito. Gracias, Diosito lindo. Nada más hermoso que poder adorarte, Señor. Poder adorarte, poder alabarte, yo creo que es el gozo más lindo, lo más bello, Señor. Tenemos peticiones, rogativas, oraciones ante ti, pero nada más bello que llevar nuestras acciones de gracia al Dios Todopoderoso, que la gratitud sea algo que fluye en nuestros corazones. Cada día observando y mirando cuántas maravillas y cuánta bondad tienes para nosotros, Señor. Te engrandece mi alma, Padre. Te engrandece mi alma y mi espíritu se regocija delante de ti, oh Dios de los cielos. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Tú eres el único que perdona todos nuestros pecados y el que borras nuestras rebeliones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios Todopoderoso, gracias. Amamos a Dios y lo bendecimos, queridos amigos y amigas. Y nada más maravilloso que poder venir al trono de la gracia para honrar al que hizo las pléyades, al que ha creado estos cielos. Decía el mismo David, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos perfectas. Ay, los cielos cuentan tu gloria, Dios de los cielos. Decía el mismo David, oh, Señor, cuán preciosos son tus pensamientos. Si los enumero, Señor, oh, Dios mío. Tú eres Dios precioso, maravilloso, soberano, altísimo. Grande es nuestro Dios. Y hermoso, decía David, oh, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra.
Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman has fundado la fortaleza. Ay, Señor, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, entonces digo, ¿y qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que tú lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Dios Todopoderoso, solo David pudo haber orado así, de verdad. Qué hombre de Dios, como dice las Sagradas Escrituras, que el Señor, Dios Todopoderoso, dijo que el corazón de David era conforme a su corazón. De veras que las oraciones de él nos llenan de alegría y también, Dios mío, el deseo vehemente de querer aprender cada día a que nuestros corazones nos podamos conectar con Dios y poder orar como David oraba. Ay, mi amigo, mi amiga, ¿qué hace fuera del redil? Siempre le pregunto esto. Tiene que venir a Cristo. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos lleva a vivir una vida de derrota. El pecado nos cierra los labios y no podemos adorar a Dios. Aunque usted tenga su religión, jamás puede acercarse a Dios, y menos por una religión. Hará sus ritos, haga sus cosas que está acostumbrado, acostumbrada a hacerlas. Los puede hacer, nadie se lo va a impedir. Pero usted lo que debe de buscar es esa dulce comunión con Dios. Y solo la tenemos cuando Jesucristo mora en nuestros corazones. Nos hemos arrepentido y viene Jesús por su Espíritu a morar en nosotros. Pero el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos lleva a vivir una vida de derrota aquí en la tierra. Aquí estaba lo que leíamos en el libro de Josué, capítulo 6. Todo el pueblo de Israel está debilitado, acongojado, angustiado. Han sido derrotados por unos enemigos tan pequeños y tan insignificantes. Israel, el pueblo amado de Dios, el pueblo temido por las naciones de la tierra, ahora estaba en derrota. Por un puñado, un pueblo pequeñito, lo sacó huyendo al pueblo de Israel. ¿Qué ha pasado? La gloria de Israel es el Dios del universo. Y ahora esa gloria se ha ido. Por eso decía en el capítulo 1, los hijos de Israel han prevaricado, cometieron este pecado en cuanto a la maldición, al anatema. Los hijos de Israel estaban turbados a causa del pecado. Y hay que encontrar ahora el pecado. Josué ha orado, está clamando delante de Dios. Dice que desde hasta las altas horas de la tarde, decía, entonces Josué rompió sus vestidos. Estoy leyendo, he vuelto a Josué 7, 6. Dice, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Rompió sus vestidos, este hombre de Dios, Josué, se postró en tierra, dice, su rostro, dice, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Dios. Josué sabía que en esa arca la manifiesta presencia de Dios estaba, los ojos del Señor estaban allí, la presencia, la gloria de Dios estaba allí. Y dice que se postró delante del arca hasta caer la tarde. David, muy apesadumbrado y adolorido por la muerte de las personas de su pueblo y por la derrota que habían vivido, está orando
ante la lo que estaba haciendo Josué, también el resto, dice, los ancianos de Israel, y dice, y todas las demás personas, dice, echaron polvo sobre sus cabezas y se postraron igual que Josué. Están todos allí verdaderamente muy compungidos. ¿Qué ha pasado? Israel ha tenido que darle la espalda a sus enemigos y salir huyendo, salir corriendo. ¿No es esta la tierra que el Dios del cielo dijo que nos daría? Y ahí es donde Josué eleva su oración y le dice, ay, Señor Jehová, ¿por qué nos hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de todos nuestros enemigos? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Está también muy desanimado Josué. Está posiblemente hasta confundido, no entiende. Le dice, ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Dice, porque, bueno, ahí habla de los enemigos, los cananeos, los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú? Le dice Josué, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Qué va a pasar contigo? Van a blasfemar las naciones de la tierra. Oh, Señor, está lamentándose y llorando Josué. Dice, van a escuchar los moradores de la tierra y nos van a borrar nuestro nombre. Van a desaparecernos como pueblo tuyo, como nación que somos. Está muy preocupado Josué, posiblemente está hasta llorando y no entiende. Y dice en el versículo 10, y Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo Dios? Mire lo que le dijo, Dios responde a las oraciones de sus siervos, de sus siervas, Dios las responde. Si usted, hermano amado, está orando y el Señor no ha respondido su oración, no deje de orar. Siga orando, siga clamando. Hay oraciones que el Señor las responde al momento. Hay otras que el Señor tardará un poco más para responder esa oración. Tal vez porque quiere a usted, el Dios del cielo, animarlo y provocar en usted que haya ese espíritu de oración, de ruego, de clamor. Tal vez lo está llamando el Señor a eso, o nos está llamando que nos convirtamos en hombres que aprendamos a clamar y a orar en su presencia en todo tiempo. No se desaliente, hermana. No se desaliente, por favor. Siga orando. A veces me he encontrado en estos 20 años en el camino que me han dicho, hermana, yo vivo orando por mi esposo y no ha sido convertido hasta ahora. Tengo más de 10 años, tengo más de 15 años. El enemigo lo usa y trata de obstaculizarme en mi caminar con Dios. No te desalientes, hermana. Solamente el Señor sabe por qué. ¿Por qué? ¿Qué necesitas en tu corazón? Y Él, las cosas que permite que nosotros vivamos, siempre será con propósitos eternos que los tiene Él. Hay cosas que no entendemos. Aquí está este gran hombre de Dios. Josué no entiende lo que está pasando, pero lo entenderemos después. Cuando el Señor le lavó los pies a sus discípulos, Él les dijo, ustedes no entienden lo que yo hago ahora, lo van a entender después. Asimismo usted, lo que está viviendo ahora, posiblemente no lo entiende, pero lo va a entender después. Sea paciente. El Señor quiere también que en nosotros se provoque, se produzca ese fruto espiritual. Uno de los frutos del Espíritu es la paciencia, el amor, la fe, la paciencia. Pero la paciencia, qué difícil es para nosotros. Se nos hace muy difíciles. Y el Señor en su palabra tal vez está golpeándonos, metiéndonos a la rueca, metiéndonos ahí al horno, para que nosotros aprendamos a ser pacientes, que podamos dar frutos espirituales. El amor, el gozo, la paciencia, la paz, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, no es fácil. No te desalientes, hermano mío y amigo. Usted que tal vez no tiene la fe, pero ora a Dios, ya no reza.
No repite esos rezos, sino aprendido a orar. Usted no está lejos o lejos, amiga mía, del reino de los cielos. El Señor le va a conceder lo que usted le está rogando, lo que usted le está pidiendo. Nuestro Dios maravilloso se lo va a conceder. Dios responde. Esta oración la respondió enseguida el Señor. Necesitaban, era urgente, si no Israel iba a caer en manos de los enemigos. La presencia de Dios, la protección de Dios había sido quitada. De alguna manera el Señor los había entregado, que se han avergonzado ante sus enemigos, ante esa ciudad pequeñita y ese pueblo pequeño de Jai. A veces el Señor puede permitir que alguien que nosotros a la final lo hemos visto como pequeño, insignificante, haga algo que de pronto hasta nos sentimos aturdidos, avergonzados. Dele gloria a Dios, agradézcale a Dios, porque aún por eso que usted ha vivido con aquella persona que tal vez usted está aprendiendo muchísimo más de lo que usted puede imaginar. A veces el Señor usa personas que nosotros ni las imaginábamos ni pensamos siquiera que van a ser usadas como martillo para quebrantar áreas de nuestras vidas. No es fácil. Y yo no lo digo por otro, lo digo por mí. No es fácil. El aprender obediencia, sumisión, no es fácil para nadie. Somos desobedientes, queremos hacer lo que nos da la gana, queremos tener nuestros propios proyectos, nuestra voluntad tiene que ser la primera. No es fácil derribar todo eso. Somos egoístas, hay orgullo en nuestros corazones, nadie quiere ser sumiso. Es verdad, no es una mentira. ¿Qué decía David en el Salmo 51? Tú amas la verdad en lo íntimo, en lo profundo, tú amas la verdad. A nadie le gusta disciplina. Cuando corregimos a alguien, aún nuestros niños, usted, papá, mamá, cuando usted los disciplina, a ningún muchacho le gusta que lo corrijan, que lo disciplinen. Ellos quieren hacer lo que viene en gana, lo que a ellos les place. Pero no importa, usted no se desespere, amigo, amiga o hermano, porque de pronto su hijo, su hija no acepta la disciplina. Deje que está aprendiendo, va a aprender obediencia, sumisión. ¿Cuánto tuvo que padecer Israel, Dios mío? Es más, la gente mayor tuvo que quedarse postrada en el desierto porque Dios eso era lo que quería, que aprendan a confiar en Él, mudarles, quitarles esos pensamientos de esclavos, eso que tenían, creo que olían hasta Egipto, la comida, todo lo que tenían allá 430 años en Egipto como esclavos. El Señor quería limpiarlos por dentro y por fuera, renovarlos, transformarlos, regenerarlos, hacer de ellos nuevos hombres, nuevas mujeres, con nueva mentalidad, con nuevos propósitos, nuevos pensamientos. Y con los mayores no lo pudo hacer el Señor. Dios tuvo que quitarles la vida en el desierto. ¿Cuál fue la generación que entró? Los pequeños que crecieron en esos 40 años divagando en el desierto. Esos que crecieron, ellos fueron los que ellos tanto le gritaban a Dios y le decían a Moisés, para eso nos trajiste, para que muriésemos nosotros y nuestros hijos. Se equivocaron, murieron ellos en el desierto, pero sus hijos entraron a la tierra prometida. Dios quiere obediencia, obediencia. Qué difícil se nos hace obedecer, ser sumiso, captar lo que me han dicho y hacer lo que me han dicho. Buscar siempre el reino de Dios y la justicia de Dios. Yo siempre eso le estoy diciendo a Carolina. Entiende, primero es el reino de Dios, primero son las almas, primero es la predicación. Ustedes no saben cuánto me desobedece, yo tengo terribles problemas por eso. ¿Y cuántos problemas tiene usted, hermana, hermano? No hay peor cosa que decirle como a un hijo o a un hijo, haz esto, haz aquello, yo voy, luego vengo, y esto por favor hazlo. Porque siempre cuando damos una orden y decimos haz esto, aquello, es por el bienestar de todos. Sin embargo, qué difícil es. Mire usted, yo también sufro en ese aspecto. Cuando no se obedece, cuando no hemos entendido por el Espíritu de Dios que lo principal son las almas, eso tiene que provocarlo Dios en el corazón. Tiene que traer esa pasión, ese amor por las almas. Entender que aunque yo saque brillo a esto o aquello, eso no es lo más importante delante de Dios.
No es lo más importante, lo único que Él quiere es que obedezcamos, que seamos humildes, que seamos sumisos, que más que limpiar y sacar brillo a un lugar, lo que Él quiere es que se predique su palabra y que se predique en el poder del Espíritu del Señor. En vez de sacarle brillo al piso o aquello, yo debería sacarle, es arrodillarme y que salga brillo de mi corazón orando y clamando para que el Señor salve las almas, para que el enemigo no gane ventaja, para que el enemigo no se levante a tratar de trastornar y de destruir el propósito divino de que las almas tienen que ser compungidas y guiadas por el Espíritu de Dios al arrepentimiento, y que el Dios omnipotente añada en su voluntad y en su soberanía a los que van a ser salvos. Eso es lo que Dios quiere. Hay que predicar su palabra. Él bondadosamente cada día nos colma de bendiciones, no nos falta nada, estamos bendecidas y prosperados y prosperadas, pero a veces somos muy malagradecidos y muy desobedientes. Hay que cambiar. Dios responde a la oración de aquellos que claman de corazón. Imagínense a Josué, rasgado sus vestidos, echándose polvo en su cabeza. Es que ellos estaban todos con todos los, dice, los ancianos de Israel. No solamente estaban dando señal de luto, de dolor, de tristeza, sino también de arrepentimiento. Y Dios escucha, eso es lo que escucha, lo que dijo David. Amas la verdad en lo íntimo del corazón, Señor. Y Dios le va a responder porque Josué estaba hablándole con verdad a Dios. Era la verdad, era lo que salía de lo más profundo de su corazón. Y Dios le dice entonces, levántate, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Esto me lleva a recordar lo que el Dios del cielo le dijo a Moisés cuando estaban los egipcios y los carros y jinetes todos atrás. El pueblo de Israel apremiaba a Moisés y le decía, ves, para esto nos trajiste al desierto. Ahí están los egipcios, nos van a destruir. Y Moisés estaba también ahí, me imagino. Era un hombre como nosotros, humano, con todas las debilidades y fortalezas que podemos tener. Yo me imagino que Moisés estaba temblando también. Y el pueblo ahí, te das cuenta, para esto nos sacaste, para esto nos trajiste. Y comienza a orar Moisés. Y Dios le responde a su siervo y le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Cuánta paciencia tiene nuestro Dios con nosotros, Dios mío? De verdad, créanme lo que si somos cabezadura, somos nosotros los llamados cristianos, oiga. Pero yo no entiendo por qué nos cuesta tanto la obediencia. Dios mío, desde que Adán pecó, si algo impera en el corazón es el orgullo y la desobediencia, la obstinación, la rebeldía. Ay, Padre Santo, quieras tú ayudarnos a libertarnos de todo esto, de verdad. En tu bondad y en su misericordia, Dios mío, podamos ser libertos. Todo el pueblo cristiano. Qué difícil es encontrar una iglesia humilde, sencilla. Yo no hablo humilde que ande toda mal vestida. No, yo hablo una iglesia humilde que su hablar sea con qué humildad. Que cada que se abre los labios de un siervo, de una sierva, sea, tú sientes clarito el amor, cómo mana el amor de Cristo, la misericordia. Y que tú te sientes ahí con esos hermanos, algo tan hermoso, también es difícil. Nos encontramos con hermanos, hermano, Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Nada más. Ojalá el Señor nos lleve a ese nivel de poder sentir el amor los unos por los otros, de aprender a obedecer. Yo creo que el día que seamos una iglesia sumisa, obediente, comprometida totalmente con Jesucristo, adorando a Jesús, entendiendo lo que ha hecho por nosotros, comencemos a someternos bien al Señor, va a haber una sumisión aquí en la tierra con nosotros. Va a haber humildad. Y Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Moisés tenía la vara. Esa vara que había hecho los milagros, la lanzó a tierra y se convirtió en una serpiente allá en Egipto, los milagros que hizo. Le dice Dios, ¿por qué clamas a mí?
que tienes en tu mano, abre el mar, golpea, abre el mar, y que pasa Israel en seco. Qué poderoso es nuestro Dios. Si lo entendiéramos, créanme que por un momento nos compungimos y qué lindo, es verdad. Pero ya mañana, ya mismo nos olvidamos que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Que entendamos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios todopoderoso, un Dios que hace maravillas. Y que no les estoy diciendo entiendan, entendamos todos. ¿Qué tienes en tu mano? Entonces, háblale, golpea las aguas, haz lo que sea. Tienes la bala, tienes el poder. Esa era señal de poder. Ese era el poder. Tienes el poder, abre el mar y que el pueblo pase en seco. Y se abrieron las aguas. Moisés golpeó las aguas y se abrió el mar. ¡Qué precioso es Dios! Pasó todo su pueblo. Cuando llegaron los egipcios a la orilla y comenzaron a entrar, las aguas se volvieron a unir por el poderío de Dios dado a su siervo Moisés. Y todos los egipcios murieron. Todos murieron. Este es nuestro Dios. Él nos salvará en medio de la más grande crisis que podamos enfrentar. Él estará ahí con nosotros. Él nos dará la luz y la fortaleza que necesitaremos en ese instante de angustia o de que estemos atravesando. Confía en Dios. Confía, hermano, hermana mía, que has sido un religioso, una religiosa. Deja de ser religioso y conviértete en un verdadero hombre, en una verdadera mujer de Dios que le cree, entiende lo que dice su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, aunque sea, empieza con ese granito de mostaza tan pequeña, pero tienes que tener fe en tu corazón, tienes que tener fe, tienes que creerle a Dios, porque al que cree, todo le es posible, dijo el Rey del Universo, Jesucristo. Y le dice Dios a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y le dice Dios, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les he mandado. También han tomado del anatema, han robado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Imagínense, Josué no sabía lo que había ocurrido. El Dios invisible, el Dios que tanta gente no hay. Dios, yo no creo en Dios, el Dios del universo es verdad, es real y es verdadero. Y aquí está el Dios del cielo, que no era visto, pero cómo lo sentimos y cómo se hacía real a este pueblo y a todos aquellos que invocamos su nombre. Y le dice Dios, ¿por qué haces lo que estás haciendo? ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Israel ha pecado! ¡Han quebrantado mi pacto, los mandamientos que le mandé! Han tomado del anatema de lo maldito que estaba en estos pueblos, en estas naciones. Han tomado de la maldición del anatema. Han hurtado, han mentido, han y aún lo han guardado entre sus enseres. Tenían cosas con maldición guardado entre sus enseres. Cuando Dios les había ordenado, van a destruirlo todo, todo. No van a tomar nada, van a destruirlo todo. Todo era anatema, todo estaba bajo maldición en estos pueblos. Y dice, continúa hablando Dios en el versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser maldición o anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, oh pueblo de Israel, no le podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana
por vuestras tribus, dice el Señor, le sigue hablando a Josué, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Dios tomare y que fuere sorprendido en el anatema, será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Dios y han cometido maldad en Israel. Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Dios lo oye todo. Y Dios lo puede todo. Dios mío, yo cómo, créame que yo, que Dios nos ayude a entender. Conozco cualquier cantidad de gente llamada cristiana y se le dice a esto, aquello, por favor, vete a la congregación a esto, y van y hacen lo contrario. No entienden que Dios lo ve todo. Yo vivo eso, habla, hermano, hermana, entienda, Dios lo ve todo. ¿Qué tiene que haber en el corazón de un hombre, de una mujer? El temor de Jehová. El temor de Dios, ese temor que lo pone Dios en el corazón de un hombre, de una mujer, es lo que nos impide pecar. Quiero hacer esto, pero yo sé que Dios lo ve todo. Quiero robar, tomar esto que no es mío, pero Dios lo ve todo. Quiero coquetear con esa mujer, con ese hombre, Dios lo ve todo. Es el temor a Dios. Y parece ser que aquí alguien ha pecado en el pueblo de Israel, que han traído maldición a todo el pueblo, a todos. ¿Mm? Y Dios le dice a Josué todo. Mire, cuando usted ora, Dios le va a descubrir a usted lo que está oculto, lo que está, que el diablo trata que lo tapen, escóndelo bien. Dios se lo va a descubrir. Hay momentos que hemos sufrido tal vez un agravio de un ser querido. No, es que tú lo cogiste, es que tú te lo llevaste. Y a veces no somos nosotros y hay ese dolor en el corazón. A mí me acusaron de tal cosa y yo no hice eso. Qué bonito sería que usted se ponga a orar y le diga al Señor, Dios Todopoderoso, saca a la luz la verdad. Tú eres amante de la justicia y tú sabes que yo no hice esto. Y Dios le responderá cuando usted se lo pida de corazón. Recuerdo que un día en la casa de un ser querido me culparon de que yo le había dado una comida fea a un perrito muy querido y ahora el perrito se estaba muriendo y yo era la culpable porque yo había estado allí y yo sí le había estado dando algo a la perrita. Y cuando me llamaron y me dijeron, y dice el dueño del perro que tú eres la culpable. Dios mío, Señor, yo sabía que yo, mire, nada más precioso que la conciencia. Ay, Dios nos ha puesto algo hermoso entre nosotros, la conciencia. La Biblia dice que la conciencia o te acusa o te defiende. Cuando tú has hecho lo malo, te va a acusar. Por mucho, yo no lo hice. No, la conciencia estará allí, que la quieras eludir, que la quieras callar, que le quieras dar un manotón. Cállate, eso es otra cosa, pero la conciencia está allí. Y yo recuerdo cuando me dijeron que dicen que tú eres la culpable, solamente me acuerdo que yo escuché, ¿qué? Pero yo no lo hice. Yo ni pude altercar con ese ser querido nada, porque fue como que me un balde de agua fría. Pero una vez que yo cerré, yo recuerdo tanto lo que yo hice. Cuando ya cerré la llamada, me quedé pensativa y le dije, Señor, Dios Todopoderoso, habían culpado... Alguien más de la familia había culpado, no a mí, a otra persona. Y yo dije, mi amado Dios, tú sabes que yo no lo hice. Tú sabes que yo no lo hice. Yo no le di esa comida, lo que están diciendo a esa perrita, aunque a mí no me agradan perros y gatos. Pero yo no lo hice y yo más bien tengo un poco de afecto para esa perrita, porque de verdad tengo afecto y yo no soy amante, sin embargo le tengo mucho afecto. Yo no lo hice, Señor. A ver, y razoné, hay dos personas interesadas en que la perrita se pueda morir. La una porque no sé qué cosa y la otra porque se le hacía popó y ya estaba cansada de eso. Pero yo no, Señor, yo no tengo ese interés. Yo no lo hice y tú conoces mi vida, conoces mi caminar y sabes que yo no lo hice. Solamente te voy a pedir algo, Dios de los cielos.
que salga a la luz la verdad. Solo te suplico eso. Ya me culparon a mí, que se quede así para no culpar a otra persona. Que se quede así, como que yo he sido culpable, pero saca a la luz la verdad, Señor. Y así se hizo, al pie de la letra. Recuerdo al día siguiente me llamaron y la persona mismo que había cometido, había confesado, eso fue lo que me dijeron, había confesado, sí, yo fui la que le di, pero no era yo. Nada más hermoso que hablarle al Señor con la verdad. Y yo sabía que yo no era culpable. Señor, solo te ruego que salga a la luz la verdad. Nada más, y ya me dejan que me quede como culpable, pero quiero que la verdad salga a la luz. Nada más. Y así fue. Dios va a respaldar eso, Él es justo. Y Él sabía que yo estaba pidiéndole algo con justicia, yo no estaba mintiendo. Así es que usted tenga esa seguridad en su corazón, que todo lo que usted le pida a Dios, se lo pide de corazón, Dios se lo va a conceder. Y aquí a Josué ha orado y Dios le ha respondido. Lo que Josué no veía estaba oculto, escondido. Josué no sabía, estaba turbado. Israel estaba en angustia, toda la nación. Imagínese él como líder viendo a su pueblo derrotado. ¿Qué angustia tendría este hombre? Sin embargo, el Dios del cielo viene y todo se lo saca a la luz. Esto, hay anatema, han violentado mi pacto, han quebrantado lo que yo les dije, han tomado del anatema de estas naciones paganas. Bueno, han aún guardado entre los enseres el anatema, lo maldito, lo han escondido entre sus enseres. Han robado, han hurtado. Dios mío. Si usted se da cuenta que el Dios del cielo es número uno para él sacar a la luz y quiere que le diga algo. Las Sagradas Escrituras dicen que llegará el momento en que nosotros vamos a estar ante el tribunal del Dios vivo. Y todo lo oculto lo va a sacar a la luz. Ah, ya que importa esto, no se equivoca. Hay una equivocación total en el ser humano. Ya si ya estoy muerto, ¿qué pues? No, tiene que preocuparse y mucho, muchísimo. Dios sacará todo a la luz. Todo lo va a sacar a la luz. Así es que vamos a poner las barbas en remojo, a arrepentirnos de corazón, a pedirle perdón al que hay que pedirle perdón, a confesar nuestros pecados, especialmente acercarnos a Dios confesando como David. He pecado, he hecho lo malo, mi madre me engendró en pecado. Tengo el pecado mío delante de mis ojos, oh Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra esta rebelión. Ayúdame, límpiame de mi pecado, Señor. Hay que confesarlo y pedirle a Dios misericordia, como David le pedía. El Señor le dice, bueno, vas a hacer esto. Y como quien dice, vas a hacer esto, vas a tomar las 12 tribus que vengan. Aquí el Señor le dijo, levántate, santifica al pueblo. Él dice, te van a acercar mañana por vuestras tribus. La tribu que Jehová tomare, se acercará por sus familias. El juez en la tierra era Josué, el representante de Dios. Ahora el pecado iba a ser descubierto por aquel que Dios lo había puesto por jefe. Porque Dios se lo va a revelar. La tribu que Jehová tomare, ahí en esa tribu está el pecador, que ha traído maldición a toda la nación. Josué pues se levantó de mañana. Qué lindo es Dios, de verdad. Me fascina ver cómo, con qué claridad nos habla. Dice, hizo acercar a Israel por sus tribus. Fue tomada la tribu de Judá, como Dios le había dicho. Apareció una tribu, la que Dios tomó, la tribu de Judá. Bueno, hizo acercar a esta tribu. Vinieron todos, se acercaron, dice, todos los varones. Hizo acercar a los varones, dice, y fue tomado uno llamado Zabdi. Hizo acercarse su casa por los varones, y de este hombre llamado Zabdi fue tomado Acán. Este hombre llamado Acán, de la tribu de Judá, lo toma Dios. Ahora sí, ahí está delante de tus ojos. Es como que Dios le dice a Josué, delante de tus ojos está el que ha traído este anatema, esta maldición a toda la nación,
y especialmente este pecado llevó a que Dios entregara a Israel en las manos del enemigo o que los enemigos prevalecieran contra Israel. Porque Dios se alejó a causa del pecado y de la desobediencia. Mire, un hombre ha traído maldición. ¿Por qué? Porque él formaba parte de esta comunidad. Él formaba parte de todo este pueblo. Y entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, qué lindo es Dios. Mire, cuando Josué vio y ya el Señor le pone en su mano al pecador, y cuánto tiempo esperó Acán, nunca confesó su pecado. Ha sido turbado Israel, ha estado Josué orando, ha amanecido al día siguiente, y este hombre nunca se arrepintió. Tuvo todo el tiempo suficiente para arrepentirse, pero no hay un pasaje aquí que nos diga que Acán se arrepintió. De la única manera que es descubierto el pecado es cuando Dios lo entrega en la mano de Josué. Si no lo hacía Dios, Acán nunca se arrepentiría, nunca se arrepintió. Y mire lo que pasó. Le dice Josué: con tanto amor, la misericordia de Dios es tan grande hasta el final. Hijo mío, da gloria a Dios, oh a Jehová, el Dios de Israel. Dale gloria, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Cuidado. No me lo encubras. Da gloria a Dios. Le dice Josué a Acán: mire usted, mi querido amigo y a que está aprendiendo, y mis hermanos en la fe. Da gloria a Dios, dice. No, no, dale alabanzas al Dios de Israel. Declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras, le dice. Y mire usted. Y Acán respondió. ¿Qué va a responder Acán? Vamos a escuchar, amigo. Vamos a escuchar. Qué pena me da. Porque en todo el tiempo transcurrido, ¿sabe qué? Dios le estaba dando la oportunidad a este hombre que se arrepintiese de corazón. Pasó con David. David pecó. David se equivocó. David falló. Pero nunca quiso encubrir su pecado. Ya una vez que el Dios del cielo le mostró, lo hizo ver su terrible pecado, cuando le dijo el profeta: tú eres aquel hombre, David. Pecó contra Dios. Y a partir de ese momento solo se postró a llorar y a suplicar a Dios su misericordia. Lea las escrituras. Pero Acán no. Está mirando a su pueblo totalmente trastornado, confuso. Sus líderes están llorando, orando, y él bien tranquilo. Hasta que el Señor lo pone en la mano de Josué. Hay que ser verdaderamente un hombre de Dios para no ir con la vara y destruirlo. Tenía que Dios castigarlo. Y Dios ya le dijo a Josué: aquel que es hallado culpable será muerto. Tiene que ser, dice, el que es sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado mi pacto y han cometido tamaña maldad en Israel. Es palabra de Dios. Ha quebrantado, ha violentado mi pacto. Y escuche, ahora va a hablar Acán, el pecador. ¿Ah? El que encubre su pecado, dice las Sagradas Escrituras, no prosperará. Mas los que lo confiesan hallarán la misericordia de Jehová. Por todo esto que Acán ha hecho, ha venido la culpabilidad a todo el pueblo, a toda la comunidad judía, a todo el pueblo israelita, a causa de este pecado. Y Acán le respondió a Josué y le dijo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Tuvieron que llevarlo el Dios del cielo ya al clima arriba para que vaya y confiese él su pecado. ¿No era mejor, cuando vio la turbación y cuando vio todo lo que pasaba, no era mejor que corra y le diga: mi Señor, pequé contra Dios, pequé contra Israel, contra usted, contra todos, y que se arrepintiese?
Aquí lo único que yo puedo sentir y ver, dice, respondió y le dijo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así, así he hecho. Lo veo cargado de remordimiento. Esto me recuerda a Judas Iscariote. Nunca se arrepintió. Estaba solamente con remordimiento en su corazón. Y escuche, va a narrar lo que hizo. ¿Y qué es lo que ha hecho Acán que trajo tanta maldición y tanto problema a toda la nación? Murieron 37 hombres en manos del enemigo. ¿Y sabe quién era culpable aquí? Acán era el culpable de esto. 37 hombres, 37 soldados, 37 hombres de Israel los mató el pueblo de allá de Jai. Vi entre los despojos un manto babilónico, dice Acán, muy bueno, y 200 siclos de plata. Vi un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Aquí está el pecado al descubierto. Escuchó lo que ha dicho el hombre que hizo lo malo. Así, así he hecho. Y comienza a narrar. Dice, pues vi en los despojos un manto babilónico muy bueno, dice. El manto para él era muy bueno. ¿Sabe? El pecado es como un camino de descenso, donde uno va descendiendo, como un plano inclinado. Créame. Puede verse la secuencia en lo que él narró del pecado. Puede irse viendo, usted puede ver, usted puede leerlo y puede ir, podemos darnos cuenta de toda la secuencia de este pecado. Mire, dice, codicié, tomé, escondí. Porque dice, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. ¿Qué más? 200 siclos de plata. ¿Qué más? Un lingote de oro. Lo cual codicié. Lo codició. Y tomé. Lo tomó. Y aquí está escondido. Dice, bajo tierra en medio de mi tienda. Codició, tomó y lo escondió. ¿Qué vemos aquí? El engaño del pecado. ¿Cómo se presenta? Placentero. Muy placentero al cometerlo. Él vio un manto babilónico muy bueno. Me imagino un vestido de esos de fiesta de aquellos tiempos que usaban los ricos. Vio lingote de plata, vio lingote de oro. Y todo eso, dice, yo lo codicié, lo tomé y lo escondí bajo mi tienda. Había sido cómplice toda la familia. Nadie, viendo tan grande turbación, nadie fue a decirle a Josué lo que había pasado. Lo había escondido todo esto debajo de su tienda, debajo de su casa, debajo de su morada. Así que toda la familia lo sabía. Qué pena, Dios mío. Nótese en este pasaje que el pecado trae desgracia no solamente al propio pecador, sino también a su prójimo, al prójimo más cercano que usted pueda tener. Y ya va a ver el final. Lo tomé, dice, todo esto tomé, lo codicié, lo tomé y lo escondí. ¿Sabe qué me recuerda a esto rápidamente? Génesis. El libro de Génesis. ¿No fue acaso lo mismo que pasó con Eva? Cuando ya vino la tentación, dice, y vio la mujer. ¿Qué pasó con Acán? Vio a Acán, vi un manto babilónico. Ay, el pecado nos entra por los ojos. ¿Cómo el enemigo nos estará tentando, hermanos y hermanas? Amigo mío,
Mi amiga, cuánto el diablo la tentará. Tiene que venir a Cristo para que la ayude. Vio la mujer, vio igual que Acán, yo vi un manto. Vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ay, ¿ella qué hizo? Vio. Después que vio, tomó. ¿Qué hizo? ¿Acambió? Tomó. Y luego que tomó, escondió. Aquí ella dice, yo vi, vio. Dice, y vio que era el árbol, dice, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, vio. Tomó de su fruto y comió. Muerta. En pecado. Desobediencia. Y qué triste es lo que continúa diciendo. Hay un punto y coma, y comió la mujer. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ese es el versículo. Todo esto es el versículo 6. Dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Acá también, acá tenía a su mujer, tenía a sus hijos. Vieron y juntamente con él escondieron. Y dijo Acán, yo codicié, él codició la avaricia, vio dinero, vio lingotes de oro, o vio oro, antes que la obediencia a los mandatos del Señor prevaleció la avaricia, hay que tener cuidado, Dios mío, hay tanta gente avara en el mundo entero. Y por avaricia muere también Judas Iscariote. Era la gran puerta que tenía abierta donde los demonios entraban y salían. Era avaro. El avaro, por amor al dinero, si tiene que robar, hasta roba. Él codició. Y mire cuál es el final. Entonces le dijo Josué. Perdón, entonces Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero y todo debajo de ella. Tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Dios. Encontraron tal cual como Dios lo había dicho. Así lo encontraron. Dios no miente. Él está arriba en la eternidad y desde allá sus ojos ven. Sus párpados examinan, sus ojos contemplan a todos los habitantes de la tierra. Dios lo sabía todo, todo. Tal como el Señor lo dijo, así fue. ¿De quién? Mire, el único ser que quiere que esconda el pecado suyo, amigo, amiga mía, es el diablo. El diablo no quiere que se descubra. Dios igual lo va a descubrir. Mejor es que pronto se arrepienta como lo hizo David. Corra a arrepentirse, corra a pedir perdón a Dios y que suplique su misericordia antes que lo alcance la ira del Señor. Arrepiéntase, hágalo ya, deje de ser malo, mala, sabido, sabida, y sea un hombre, una mujer de bien. Aquí en la tierra está para que duerma tranquila o tranquilo, y cuando muera, muera en paz. Escuche, le trajeron a Josué, ahí estaba el manto babilónico, ahí estaba la plata, ahí estaba el oro, todo lo que este hombre había tomado cuando destruyeron Jericó. La voz y el mandato de Dios era: vas a destruir absolutamente todo, vas a destruir bueyes, animales, la gente, todo lo vas a destruir, porque todo lo que hay en esa ciudad es maldito, está bajo maldición, es anatema. Acá no codicié, yo vi un manto babilónico bueno, vi oro, vi plata, yo codicié esto, lo tomé y lo escondí. Le trajeron ahora a Josué todo
tal cual como Dios se lo había dicho. Esto me lleva a recordar aquí, ay, el tiempo. Escuchen Santiago capítulo 1, el versículo 12. Santiago, esta epístola de Santiago capítulo 1, 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba va a recibir la corona de vida que Dios le ha prometido a todos los que le aman. Amar a Dios es resistir toda tentación. Y es bienaventurado el hombre, la mujer, que resiste la tentación. Cuando vino la tentación a Acán, no pudo resistirla. Cuando vino la tentación a Eva y vio que el árbol era agradable, el fruto para comerlo y para alcanzar la sabiduría, se equivocaron. ¡Qué deleitoso se muestra el pecado! ¡Ay, cuando uno lo va a cometer! Así el hombre casado, qué hembrón, qué bella es mi compañera de trabajo, qué linda es mi vecina, ya la vio. Ya la miró, ya la vio con ojos codiciosos. Está próximo a lo que dice, escuche. Bienaventurado es el hombre o la mujer que soportan la tentación. Van a recibir la corona de vida que Dios les va a dar porque fueron, sacrificaron sus deseos, sus pasiones, lucharon por agradar a Dios. ¿Cómo Dios no les va a dar o no nos va a dar una corona de vida? Se abstuvieron a tantos deleites y tentaciones que estaba allí. Peleamos ferozmente contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él está tentando a nadie. Dice el versículo 13, el 14. Escuche, Dios no es tentador de nadie, ni está tentando a nadie. El tentador se llama Satanás. Pero Dios lo permite para probar a su pueblo. Dios lo permite. Porque ¿quién fue la que tomó? No fue Eva y no le dio a Adán. Y Adán comió. Si el pecado existe y sucumbimos a la tentación, Adán lo hizo. A causa de Adán, él dejó engendrado el pecado en nosotros. Pero vino Jesucristo para libertarnos de este pecado, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y escuche lo que dice en el 14 de esta epístola de Santiago capítulo 1. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. No diga que Dios lo está tentando. Dios no es tentador de nadie, ni está tentando a nadie, ni Él es tentador. Jamás. Dice el Señor, no digas nada que Dios te está tentando. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de sus propios deseos, cuando de sus propios apetitos, cuando de sus propias pasiones, fue lo que pasó con Eva, fue lo que pasó con Acán, fue lo que pasó con David. Unos se arrepintieron de corazón y otros prefirieron encubrir su pecado, como Acán. ¿Cuántos hay en el mundo entero? La misma historia. Millones que nos hemos arrepentido de corazón. Millones que quieren seguir teniendo escondido su pecado. Arrepiéntase, amigo. Y escuche. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios apetitos, deseos, pasiones, es atraído y es seducido. Es atraído y es seducido. Así fue Eva, ¿vio? El árbol es bueno, agradable a mis ojos. Vio, fue atraída a ella. Luego, ¿qué dice la palabra? Fue seducida. Acán, y vio el manto babilónico hermoso, ese vestido de fiesta, de gala de los ricos. Lo vio. ¿Y qué hizo? Y lo codicié. Atraído y seducido. Y el 15 de esta epístola. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando ha sido ya consumado, da a luz la muerte. Usted se pierde. Nadie se puede perder. Ay, yo no entiendo porque no le da la gana de entender. La palabra de Dios es clara. Pídale a Dios que lo alumbre cada día más, entonces.
que le ilumine su entendimiento. Entonces, la concupiscencia, ¿qué es lo que hay en nosotros? Concupiscencia, deseos, apetitos, pasiones, queremos esto, queremos aquello. ¿Qué más? La concupiscencia, después que ha concebido, miró seducido. Vio el manto, ya está seducido. Vio el fruto, ya está seducida. ¿Usted ha visto a quién? A su vecino, amiga que está casada, ya ha sido seducida, ya lo vio bonito. Corra, escape por su vida y arrepiéntase ya. Usted, mujer, vio al marido de su amiga y lo vio hermoso, ya está seducida usted. Ruegue a Dios que alcance a sacar sus pies del infierno. No podemos dañar ningún hogar. Diosito lindo, no, y esto no es que el karma se volverá a mí, no, nada que ver. Queda bajo una maldición y hay un pecado horrible delante de Dios y Dios la va a juzgar por eso. Tiene que arrepentirse, usted no puede codiciar. Uno de los mandamientos del Señor, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, al hombre de tu prójimo. ¿Y cuántas amigas le han quitado los maridos a las amigas? ¿Y cuántos amigos le han quitado las esposas a sus amigos? Ay, qué tiene. Y a veces esta gente sucia, pecadora, es la que yo no soy malo, yo me considero buena. Ay, para otros, cállese la boca. Que solo si usted ha tenido, aunque sea el pensamiento que eres guapo, rico, el marido de mi amiga, uy, si a mí me para, cállese y mejor arrepiéntase ahora, porque ya con eso pecó. El Señor dijo, el que mira a una mujer, el que mira a un hombre, dijo Jesucristo, solo para codiciarlo, en su corazón ya pecó, ya pecó. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Cuando ya fue atraído, seducido, que dio a luz ese pecado ya consumado. Ya cuando tomó el manto, tomó el oro, la plata, Acán, este hombre israelita, ya el resto, ya el pecado ha sido consumado. ¿Y qué dio a luz? La muerte. Muerte eterna. Condenación eterna. ¿Qué dio a luz? Eva le da a su marido y su marido comió igual que ella. Ay, Dios mío. Inmediatamente murieron. No físicamente, porque vivieron muchos años más. Murieron espiritualmente. Dios se alejó de ellos y quedaron solos y los sacó del huerto a la tierra a producirla, a comer el pan con el sudor de tu frente y a ella parir con dolor y tu marido se enseñoreará sobre ti. Dios castigará toda práctica pecaminosa. A partir de ahí, ¿cuántos hombres han humillado, han destruido y mancillado a tantas mujeres? Tenemos que arrepentirnos como mujeres, acercarnos a Dios para convertirnos en mujeres de bien. Aquí está la concupiscencia. Una vez que has concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando ya fue consumado, dio a luz la muerte. Muerte física también, porque ya ahora Adán no viviría para siempre. Tendría límite sus días en la tierra. Cuando Dios lo había creado para la eternidad, para que nunca muera. Dios es eterno, su hombre era eterno. Ay, Dios mío, pero en medio de la oscuridad que aparentemente vemos, hay una luz divina que ha resplandecido. Y esta es la luz de Jesucristo. Adán nos dejó eso, muerte física, muerte espiritual. Pero vino Cristo y no es que no vamos a morir en esta tierra. Este cuerpo es demasiado corrupto. Tiene que morir. Pero Jesús de Nazaret lo resucitará, lo santificará, lo purificará y hará estos cuerpos santos, para que adoren y alaben a su Padre para siempre. En medio del túnel hay una luz que ha brillado y es la luz de Jesucristo. Lamentablemente, ¿sabe lo que hicieron con Acán? Entonces Josué, todo Israel con Josué tomaron a Acán y dice el dinero, el manto, el lingote de oro, tomaron a las hijas, a los hijos, a las hijas de Acán, tomaron sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía, lo llevaron todo esto a un valle. Y le dijo Josué a Acán,
por cuanto tú nos has turbado. Túrbete Jehová en este día. Todos los israelitas los apedrearon y luego los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran monumento, o un gran, perdón, montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Jehová se volvió del ardor de su ira. Levantaron un, como decía, levantaron un gran montón de piedras en ese lugar donde llevaron a Acán, llevaron a sus hijos, a sus hijas, llevaron las ovejas, los animales, la tienda, los asnos, todo lo que tenía. Al él traer esa maldición, cayó sobre toda su familia, de manera especial. Todo Israel fue contaminado, pero de manera especial la maldición cayó sobre toda la familia de Acán. Usted ha entendido, amigo, o si no entienda, amiga mía, todo pecado suyo traerá maldición sobre los seres más cercanos, los seres que nosotros más creemos, para nuestro prójimo. Qué pena, Dios mío, que traiga usted desgracia, no solamente a su propia vida, sino a su prójimo más cercano. Aquí está Acán, y hay muchos más pasajes que podríamos leerlos, meditarlos, donde nos damos cuenta que el pecado de este hombre llevó a toda la familia que sean destruidos. Ellos fueron cómplices también. Nadie, nunca viendo a Israel cómo habían muerto tantos hombres de Israel, y viendo a todo el pueblo turbado, toda la comunidad israelita estaba turbado Josué, y nadie se levantó de la familia de este hombre, nadie a decir: ¿sabe qué? Esto ha pasado, nos arrepentimos. El Dios del cielo, como le dijo Josué, así como tú nos has turbado a nosotros, túrbete Jehová nuestro Dios, el Dios de Israel. Solamente entonces se apartó la ira del Dios Todopoderoso. No podemos violentar sus mandamientos. Hermano, hermana mía, hay que ser obediente. Si usted los violenta, usted lo puede hacer. Estará bajo maldición y andará de tumbo en tumbo y de caída en caída hasta que Dios le quite la vida. Obedezca a Dios, ame a Dios, acérquese a Dios, acerquémonos a Dios. Lo amamos de todo corazón. Ore conmigo y dígale al Señor, si usted no es creyente, dígale al Señor: ¿cuánto te he ofendido, Señor? Si usted es creyente, ore conmigo: ¿cuánto te he ofendido? Te pido perdón, Señor. Tus mandamientos son luz que alumbran. Tus mandamientos enderezan. Tus mandamientos son manantial de vida, Señor. Sin embargo, los hemos desobedecido. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Que tu misericordia, porque solo tú eres clemente, misericordioso y compasivo, apiádate de nosotros, compadécete de nosotros y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a volvernos. El pecado nos ciega, el pecado nos sella los labios. El pecado se muestra deleitoso al momento, pero luego nos destruye por completo. Como dijo David: conforme a la multitud de tus piedades, borra todas mis rebeliones. Compadécete de nosotros, límpianos con agua limpia y purifícanos con hisopo. Entonces seremos limpios, Padre. Entonces se van a recrear estos huesos que has abatido. Entonces mi boca te cantará alabanza y yo confesaré a los transgresores el pecado y la maldad, y ellos también se arrepentirán. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Y usted, amigo, amiga, que ha escuchado la palabra y se siente compungido y no tiene la fe, dígale: Jesucristo, aquí estoy yo para decirte: perdóname tanto pecado, tanta rebelión, tanta suciedad. Perdona la concupiscencia que ha estado en mi corazón y no he podido resistir ninguna tentación. Soy débil en la carne, pero hoy me entrego a Jesucristo para que Él, donde yo soy débil, Él me haga fuerte, para que yo pueda resistir las tentaciones y pueda también cada día estar marchando, aguardando y esperando la corona de vida que tú nos darás a todos aquellos que te amamos. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida, te entrego mi familia,
Te entrego todo lo que tengo y lo que soy. En el nombre de Jesús, Padre, recíbeme. Recíbeme y escribe mi nombre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En el libro de la vida esté mi nombre. Gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te agradecemos y te bendecimos y te glorificamos, Señor del cielo y de la tierra. Te decimos una vez más, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Sellamos esta palabra en los corazones y que tú escuches la oración de aquellos que están orando delante de ti. Oh, Padre, en tus manos quedan todas las almas y tú las cuidarás. Y tú las cuidarás. Uno es el que siembra, otro es el que ciega, pero el crecimiento lo das solo tú, Padre, que puedan crecer espiritualmente. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, gracias, eternamente gracias por nuestro Rey eterno Jesús. Aleluya. Gracias a Dios. Mis queridos amigos y amigas, estamos, se nos ha ido el tiempito, pero gracias a Dios por darnos esta bendición. Quiero bendecirlos una vez más. Invitarlo a que se suscriba al canal de la bendición. Venga a suscribirse a nuestros canales. Tenemos el canal Evangelista Silvia Salvatierra Mora y tenemos el canal Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Así es que suscríbase a estos dos canales que son canal de bendición. Suscríbase, venga. Nosotros estaremos orando por ustedes. Les he dicho y lo vuelvo a repetir, no los vamos a soltar, no los vamos a dejar hasta que la gloria de Dios sea vista también en ustedes. Seguiremos orando, pidiéndole al Señor que Él y solo Él pueda llegar a lo profundo de vuestros corazones, para que ustedes, amigos, ustedes, amigas mías, tengan la fe que nosotros tenemos. Los amamos de todo corazón. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Si el Señor lo permite, estaremos aquí. Un abrazo grande y todas las bendiciones del Señor también para la Iglesia de Cristo, el pueblo cristiano que nos ve. Un besito fuerte para todos mis amigos, mis hermanos en la fe, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Denle la gloria al Señor el día martes. Si el Señor lo permite, estamos con usted. Gloria a Dios.